Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, segundo programa del mes de octubre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información. Tenemos una nota con Juan Martín Santiago, el presidente de Acantilados, nota con Santiago Garat, que nos presenta su academia de golf, y en el bloque Conociendo Canchas nos vamos a ir hasta la isla Madeira de Portugal para descubrir dos campos de golf fantásticos. Como verán, un programa con muchísimo golf que comienza desde el Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados. Arrancamos el programa de hoy desde Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados, donde se está trabajando mucho en el campo de juego, como van a ver en las imágenes, creando nuevas lagunas para que el agua drene de mejor manera cuando llueva y no se acumule en los fairways. Además, se ha colocado arena en los bunkers y los greens, que fueron perforados en el trabajo de aireación, se están recuperando de la mejor manera. Se vienen cambios importantes en el club. Juan Martín Santiago dejará de ser el presidente, pero continuará en la comisión directiva. Tenemos justamente la palabra de él contándonos las novedades. Sí, primero que todo, bueno, como se puso tan complicada la situación en Mar del Plata, restringimos muchísimo más todavía todos los controles, así que estamos acatando el protocolo a rajatabla. Eso como primero. Segundo, como aprovechamos, digamos, los trabajos de la aireación, que esta vez, por primera vez, lo que hicimos fue airear 9 hoyos cada 14 días para que la cancha esté jugable, porque no podíamos ir a jugar otras canchas mientras estaban aireándose. Aprovechamos para hacer varios retoques, así que modificamos algunos bunkers, le cambiamos la arena a los bunkers del medio, que son los únicos que nos faltaban, generamos varias áreas de penalización nuevas, así que bueno, la estamos modernizando un poquito la cancha. No son grandes cosas como quisiéramos algunas, pero son pequeños detalles que con un poquito de esfuerzo y colaboración de varios de los socios los vamos haciendo de a poco, ¿no? Sí, bueno, ya ahora vence mi mandato, así que mi mandato y el de todo este directorio, así que nosotros vamos a seguir trabajando obviamente en equipo, va a seguir el mismo equipo. Sí hay algunos cambios de roles, por ejemplo el mío. Yo estoy un poquito complicado con los tiempos, esto demanda mucho tiempo para poder hacerlo como a nosotros nos gusta. Así que nosotros vamos a presentar al directorio una lista que va a estar encabezada por Mario Berenjeno, por mi suegro. Probablemente yo vaya como capitán de cancha. Y bueno, él le va a dar también el tiempo y energía que el puesto necesita. Sí, el equipo continúa y mira, vale la aclaración. Una cosa, yo creo que más que el directorio, que es un aspecto meramente formal o para ciertos actos, digamos, de importancia, de disposición, lo que importa es el trabajo de las comisiones. Ese es el tema, y los que las integran continúan sin ningún tipo de cambio hasta ahora. Yo creo que el trabajo se ve ahí en las comisiones, no tanto en el directorio. Sí, y te digo sinceramente, tenemos todavía muchas ideas que queremos implementar, así que bueno, esa es la idea de poder seguir trabajando para poder terminar la labor que empezamos. Bueno, desde ya te agradecemos mucho, Matías, y nos sirve mucho la labor de ustedes como periodistas que puedan llevar a la gente golfista y no golfista, que también ve sus programas, para que vean realmente lo que es este hermoso deporte. Viví la experiencia de golf y turismo. Trópicos Golf Experience te lleva a los mejores destinos de golf y a los más importantes torneos. Representante de la Federación Mar y Sierras de WeGolf. Visítanos en nuestro local de Belgrano 3275 o en el Pro Shop de Acantilados y adquirí tus palos de golf nuevos a precio de dólar oficial y hasta en 18 cuotas. También palos usados, indumentaria, artículos de golf
carros y alquiler de palos y carritos. Arreglamos palos en nuestro taller y vendemos tus palos usados. Trópicos Golf Experience. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. En Golf Center encontrarás los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota Plan de Ahorro? Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Nuevo bloque y lo arrancamos con las imágenes del Miramar Links, donde continúa la actividad golfística, siempre respetando el protocolo para evitar el contagio de coronavirus. Recordamos que por ahora solo pueden ir a jugar allí los socios y residentes del partido de General Alvarado. Tenemos ahora para compartir con ustedes un espectacular bloque conociendo canchas. Hoy en nuestro bloque Conociendo Canchas nos vamos a ir a la región autónoma de Madeira para descubrir dos increíbles campos de golf. Madeira es un archipiélago atlántico perteneciente a Portugal, constituido como una región ultraperiférica de la Unión Europea. Consta de dos islas habitadas, Madeira y Porto Santo, y tres islas menores no habitadas, llamadas colectivamente Islas Desertas, que, junto con las Islas Salvajes, forman la región autónoma de Madeira, a menos de 500 kilómetros de las Islas Canarias. Madeira se encuentra a 860 kilómetros de Lisboa y 770 kilómetros de la isla más cercana de las Azores. Todas esas islas son de origen volcánico. La isla de Madeira está formada por un macizo montañoso que desciende abruptamente al mar desde los 1862 metros de altitud del Pico Ruibo, el punto más alto de la isla. La principal actividad económica de la región es el turismo, recibiendo muchos visitantes de Europa durante todo el año que buscan la suavidad de su clima y también los espectaculares paisajes montañosos y al océano Atlántico.
En la isla Madeira se encuentra el Paleiro Golf Course, con un imponente campo de golf de 18 hoyos. Es par 72, tiene sus fairways angostos y muy quebrados por el relieve del lugar. Cada hoyo presenta un gran desafío, ya que tiene gran vegetación con los árboles de los bosques autóctonos del lugar y bunkers posicionados de manera estratégica para exigir a los golfistas. El campo de juego es cuidado con la mejor tecnología y gracias a eso y a su clima ideal durante todo el año, el campo luce siempre un color verde intenso que contrasta con el azul del océano Atlántico que se ve desde toda la cancha. El otro gran campo de golf que tiene la isla de Madeira es el majestuoso Santo da Serra Golf Club. Tiene 27 hoyos y un gran clubhouse con panorámica al océano y a las montañas. El campo fue diseñado por la mano maestra de Robert Trent Jones. Cada hoyo tiene alguna característica que lo hace especial y distinto a los otros, con impresionantes paisajes y por supuesto relieve bien quebrado, aprovechando las posibilidades que brinda la isla volcánica. Tiene gran vegetación y el hecho de estar a más de 1500 metros de altura del nivel del mar hace que la pelota vuele de manera distinta y el viento también puede ser un obstáculo, aunque el clima de la región permite jugar con temperatura cálida y suave brisa durante los 12 meses del año. Jugar allí es cumplir un sueño para cualquier golfista, ya que combina a la perfección un campo muy desafiante con paisajes imposibles de olvidar. Su belleza es sencillamente única.
Compartimos ahora las imágenes de la Escuela de Menores del Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Allí los profesores Mario Chávez y Julio Olivares son los encargados de las clases de los chicos todos los sábados y domingos a partir de las 9:40. Las clases se dan por turnos para que no se junten tantos chicos y de esa manera respetar el distanciamiento social para evitar el contagio de coronavirus. Quienes quieran contactarse para inscribir a los chicos que quieran conocer este deporte, pueden llamar al encargado de la escuela, Richard Jenkins, al 223-530-7250. Reiteramos, 223-530-7250. Este fin de semana, que es largo por el feriado del lunes 12 de octubre, los chicos participarán del segundo encuentro virtual de menores de la Federación Marisierras. Será virtual porque cada menor jugará en el club del cual es socio y luego los resultados se volcarán en las categorías por edades y hándicap entre todos los participantes. Si te gustó recién el bloque Conociendo Canchas con los campos de golf en la isla de Madeira, te recomendamos que ahora los veas en calidad HD porque las imágenes son realmente espectaculares. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube Desde Green y disfruta del golf de la región también con la mejor calidad de imagen. Allí están todos los programas, los clips especiales y notas que a veces no alcanzan a salir en el programa por una cuestión de tiempo. Y todo en calidad HD. No dejes de suscribirte al canal de YouTube Desde Green y de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, para tener toda la información de los clubes de la Federación Marisierras. En el próximo bloque nos queda el clip de Sierra de los Padres y una nota con Santiago Garat, que realizó Golf Digest con el joven surgido en el Necochea Golf Club y la Federación Marisierras. No te lo pierdas. Viví la experiencia de golf y turismo. Trópicos Golf Experience te lleva a los mejores destinos de golf y a los más importantes torneos. Representante de la Federación Marisierras de WeGolf. Visítanos en nuestro local de Belgrano 3275 o en el Pro Shop de Acantilados y adquirí tus palos de golf nuevos a precio de dólar oficial y hasta en 18 cuotas. También palos usados, indumentaria, artículos de golf, carros y alquiler de palos y carritos. Arreglamos palos en nuestro taller y vendemos tus palos usados. Trópicos Golf Experience. Descubrí Pampa Estación de Carnes, un lugar de excelencia muy cerca tuyo. Cortes de ternera especial, pollo, cerdo, productos de granja, lácteos y congelados. Elaboración a la vista. Zona Plaza Mitre, Pampa Estación de Carnes, Alberti 2866. Entra a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Te esperamos! Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la Granja de Mar del Plata. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... ¡No! ¡Toyota no. Plan de Ahorro! Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios.
Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Bloque y nos metemos de lleno con la información del cierre de los Padres Golf Club, donde continúa la actividad del golf respetando mucho el protocolo. De eso habló el presidente de la institución, Héctor Champonois, con nosotros en el programa de la semana pasada, pidiendo que todos respeten ese protocolo para cuidar el golf y que no vuelvan a cerrar los clubes. Si te perdiste la nota, podés verla en calidad HD en nuestro canal de YouTube de The Green, junto con todos los programas y clips especiales. No dejes de suscribirte a ese canal para recibir todo sobre el golf en nuestra región con la mejor calidad de imagen. En el Club Serrano hay escuelas de menores y principiantes de todas las edades para quienes quieran conocer el golf. Los que deseen obtener más información sobre esas escuelas o sobre las tarifas para socios, pueden llamar a la Secretaría Deportiva al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. Nos queda para el final la nota que Golf Digest realizó a Santiago Garat, el joven coach surgido de la Federación Marisierras, que presenta su Academia de Golf. Bueno, Santi, gracias por estar con nosotros. Contanos un poquito qué es Blue Dot Pad. Bueno, Blue Dot Pad nace primero por hace 5 años atrás, la idea mía y de uno de mis mejores amigos, que fue, digamos, mi sponsor, me ayudó, pero en realidad es mi mejor amigo. Nace en crear una especialización, en decir, bueno, me gustaría ser un entrenador de patting. Y bueno, empecé con muchos jugadores, digamos, dentro de la Asociación Argentina de Golf a hacer un diferenciamiento, empezando a entrenarlos con el putter. Y de pronto llegué a tener hasta 12 profesionales que me venían a ver con el putter. Todos del Tour Argentino, por ahí algunos de otro país, pero me venían a ver muy seguido para que los vea. Y la academia se creó después, uno o dos años después, donde pudimos... junto con mi amigo pudimos comprar un montón de elementos de tecnología para poder hacer un laboratorio, digamos. Y nace de un trabajo con un jugador donde yo tenía que hacer una focalización y de pronto le puse un punto a la pelota, que hoy es muy común, ese es un drill muy común en el patín, de ponerle un punto a la pelota para enfocar, porque hay un estudio hecho que cuanto mejor enfoque, bueno, el pat funciona mucho más, tanto en la rutina pre-golpe de la cancha como en el putter. Y bueno, le puse un punto azul y de ahí nació el Blue Dot, y bueno, y terminó siendo el Blue Dot Pad. Y hoy, digamos, mucha gente por ahí la caracteriza como una academia de patín, pero en realidad pasó a ser una academia que cumple todas las funciones, maneja todas las áreas de trabajo. Hoy tengo un equipo de trabajo que me está ayudando muchísimo en todas las áreas, en el juego corto, en el full swing, digamos con los juniors. Trato de ir generando nuevos profesionales, profesores, para que aprendan, digamos, a capacitarse, que puedan trabajar con jugadores de alto rendimiento. Y bueno, básicamente es eso. Es una academia donde puede venir el jugador
y entrenar como entrenan los mejores, alto rendimiento, y de ahí poder, digamos, rendir lo que uno puede rendir. Yo no digo que van a salir todos Tiger ni van a salir todos buenos, pero por lo menos desde la parte entrenamiento, como recién te comentaba, creo que se les va a brindar todo para que puedan tener el mejor apoyo para poder competir bien. Bueno, nos hablaste hace un poco del laboratorio que montaron ahí en Pilar. ¿Cuál es la importancia hoy de la tecnología en el entrenamiento? Hoy creo que el mundo se fue a la tecnología. Los chicos estudian en el colegio con tecnología. Creo que el golf no quedó ajeno a eso y día a día sacan más productos para poder ayudar al golfista, primero a tener un proceso de trabajo muchísimo más rápido o acelerado y tener un feedback y una respuesta, o como yo digo a muchos alumnos, una cuantificación de lo que uno hace. Antes uno hacía un movimiento y lo que trataba de hacer una repetición de movimiento, que tampoco ahora se deja de hacer, pero una repetición de movimiento, y de ahí se veía un resultado de una repetición. Bueno, hoy se ve un resultado de una cuantificación de lo que te dice una máquina. Tanto puede ser de lo que hace la pelota de golf, lo que hace la cara del palo o lo que hace tu cuerpo. Entonces, gracias a Dios, en el laboratorio pude comprar todas las máquinas para que se pueda, digamos, cuantificar todo eso. ¿Notás que algún patrón se repite, que hay una consulta que es constante cuando te vienen a consultar sobre el juego arriba del green? Sí, hay un patrón, pero terrible, que es que la gente llega siempre diciéndome: Santi, no puedo meter los pads cortos. Bueno, y hay un montón de drills para pads cortos y todo eso, pero es básicamente el pad que define, o el pad que uno saca approach y pad, o que termina a veces haciendo tres pads por errar el pad corto. Pero en realidad la gente hoy se lleva del laboratorio, gracias a la tecnología, gracias a todos los conocimientos de drills del equipo y míos, se lleva conceptos de entrenamiento muy importantes que les ayuda a no estar pensando que erraron pads cortos, sino hacer un global de cómo está jugando el pad y hacer un global técnico de lo que realmente tiene que entrenar para mejorar su pad. No todos tienen que entrenar lo mismo, y creo que ahí está el cambio fundamental, que es adaptarme a cada jugador en lo que necesite. Si bien yo tengo un patrón de hay cosas que no son negociables, que hay que tenerlas de una determinada manera, pero el jugador necesita conocer cuál es su déficit en el pad y ahí poder trabajar esa parte del pad. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero iniciar recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa, Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana, y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. ¡Chao!